Empezamos el recorrido con uno de los guías aquí. Bien, entonces ahora mismo estamos, esto es lo que fue la iglesia provisoria de los jesuitas y lo que sigue siendo hasta hoy día la única iglesia del pueblo. La iglesia provisoria de los jesuitas tuvo varias etapas de intervenciones. La primera fue que bien al fondo, la parte del altar fue incendiada en el año 1899, la parte de la sacristía en sí. La mitad para acá, esto se seguía utilizando hasta el año 1971, de ahí que aquellos muros que se ve ahí, es del año 1900 aproximadamente, y se seguía utilizando hasta el año 1971. A finales del año 1971 se llega a destechar por completo y recién en el año 1989 a 1991 se empieza la reconstrucción en sí del techo. Ahora, todo lo que es el techo sí es totalmente una reconstrucción. Ahora, todo lo que es las paredes, estos dinteles son originales. Se volvió a hacer esto porque hay fotos, hay materiales de cómo fue antiguamente, es por eso se sigue utilizando. O sea que la misa de los domingos la hacen acá. Es la única iglesia y se sigue oficiando la misa a las 8 de la mañana todos los domingos. Los pisos, sí, hay algunos de los pisos originales, son hexágonos y otros cuadrados que van formando el diseño. Pero la mayoría de las partes son totalmente reconstruidos o se hizo algo similar. En cuanto a las esculturas del tiempo jesuítico, todas son, ¿verdad? Vamos a pasar, adelante. Bien, y estos son los patronos del pueblo, San Cosme y San Damián. En imágenes pequeñas, allá tenemos los que están en imágenes más largas. El fundador del pueblo de San Cosme y Damián es el padre Adriano Formoso, de nacionalidad italiana. San Cosme y San Damián son hermanos mellizos médicos que profesaban la fe cristiana, curaban sin cobrar, ¿verdad? De ahí que fueron martirizados, con ellos también fueron martirizados tres hermanos más. Ya tenemos la imagen de San Miguel Arcángel. Como pueden ver en todas las misiones jesuíticas, siempre el San Miguel aparece, ¿verdad? Con la espada de fuego, venciendo al mal. Ahora, todos los que también contamos acá en San Cosme son piezas únicas. San Miguel acá está venciendo al mal, pero el mal en sí es representado por el hombre en sus dos géneros. Entonces, por acá es mujer, detrás órganos genitales del varón. No se da en otras de las misiones jesuíticas. Rolando, señor. Acá estamos todos entre amigos, no hay problema. Sí, pues, un detalle muy interesante del demonio es que está con el pene erecto, ¿verdad? Sí. O sea, es femenino, como él dice, o sea, tiene seno. Exacto. Tiene seno y tiene el pene erecto. O sea, ¿cómo en esa época ellos representaban esa... El mal, sí, o sea, que está... Entonces, si no, quieren no, mirar el pene erecto, se pueden agachar ahí. Y eso lo quieren ver. Si la curiosidad. Anímense. Y generalmente están en el mismo lugar de siempre. Y así nomás, ¿no? Sí. Tampoco era, Nunca había. A ver, ven. Perdón. Y esta es la imagen de Jesús de la columna. De hecho, que todas las esculturas son obra de los guaraníes, ¿verdad? Ellos lo hacían a través de fotos que los jesuitas representaban y lo copiaban perfectamente. Y este Jesús de la columna lo hizo ya un poco con rasgos de ellos mismos, el rasgo indígena, como le llaman. Esta escultura también se llevó a los Estados Unidos en el año 1988 a 1989 para exposición, ¿verdad? Por ese motivo, por los rasgos que tiene el rasgo indica. Realizada por los guaraníes. Ahora, el año en sí es que podíamos hablar, ¿verdad? De hecho, porque si, al fundarse en el año 1632 en territorio brasileño,
y dice los materiales que ellos venían con todos sus enseres y que en este sitio llegaron ya a finales del año, o sea, por el año 1718, 1732, hay que sumarle 100 años más, o sea que tiene 400 años en ese caso, sí. Todas las esculturas. ¿Y esta vestida también? Bien, también esta es original, todo el nicho, la Virgen, o sea, la Virgen María, esta sí le falta acá el niño, ya por el deterioro del niño está en la sacristía, arriba le falta el Espíritu Santo, la palomita y además de eso, esas son las imágenes de vestir, el otro tipo de... Bien, estas imágenes son imágenes de vestir que es porque mucho más liviano para la procesión. Distintas a eso. Sí, ahora la corona, la peluca son los devotos los que le ponen. Originalmente tiene que tener el velo que le llaman, que es que tiene allá la Virgen de los Siete Dolores. Y acá, como pueden ver, en esta parte está donde le incrustaba la madera para llevarse de procesión. ¿Este por ahí abajo no está esculpido casi nada? No, no, ese de vestir que es totalmente... ¿Eres así nomás? Sí. ¿Pero esa? Sí, son... Por eso, es distinta a lo que... Y esta es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Todo es madera, ¿no? Sí, todos son una madera. Todo es madera. Sí, totalmente todas son de madera, todas las esculturas. Y este es Cristo con la cruz. Este Cristo tiene los brazos articulados. Esto en la Semana Santa se suele bajar para la ceremonia religiosa. Y todas las bases, la cruz, todo esto original. Esta parte es lo que es nueva. ¿La cruz es original también? Es original también. ¿Allá el sillón de la sede también? Sí. ¿Es original? También. Ah. Bien, las tres sillas sí. Que se tienen ahí son... Las tres sillas que tenemos son originales. Esta silla de la izquierda tiene un águila bicéfala de tres partes. El águila bicéfala viene... O sea, hasta hoy día, los animales... De la bodega. Es una bóveda. Sí, de San Cosme y Damián con el profesor Antonio Torres. Conserva la frescura, ¿no? Sí, la frescura y bueno, la manera de conservar los alimentos. Claro. ¿Qué quiere? No sé qué era aún. Sí, vamos a poco. ¿Qué tiene que ser ya? ¿Tampoco? Ahí. Bueno. Pero no te veo. Qué buena cama, dijo Pablito, ¿no? Qué linda cama que tenés acá. Sí. La verdad que no sé. Sí, uno de los cielos rasos sobre una de las casas de los jesuitas. Esto es lo que normalmente no se ve. Todas maderas originales. ¿Los dormitorios? ¿Talleres? Esto es sobre los talleres y dormitorios. Una de las ventanitas que no se vea, la entrada.
Sí, vas con flash.